I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off and pull them down just a little bit. Get the kiss in your touch a little bit. Sabéis que supongo que no, hoy es el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple y queremos desde ABEMPO, que es la Asociación Viguesa, pues agradeceros a todos el que os hayáis parado aquí un momentito, agradecerle al grupo, digo el nombre, Grown as Ohana, pues su participación. Y a todos nosotros por pararos aquí a ver pues lo que hacen, ¿no? Ahora vamos a leer el manifiesto con las reivindicaciones que hacemos pues todos los años, ¿no? Voy a empezar yo. Yo no me presenté, soy Marina, la presidenta de la asociación. En un día como hoy, la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple quiere hacer un llamamiento al compromiso y la solidaridad con las personas afectadas de esclerosis múltiple y sus familias, con este decálogo de reivindicaciones. Acabar con la demora por parte de los gobiernos autonómicos en la administración de los tratamientos, desde que el médico propone un inicio o un cambio de medicación hasta la administración del mismo. Más implicación de las administraciones públicas en la investigación de esta enfermedad. La investigación en nuevos tratamientos y con células madre es una esperanza para los afectados, que ven en los recortes a la investigación un freno en el manejo de esta enfermedad incurable. Continuidad de la colaboración de la industria farmacéutica en el apoyo a las asociaciones que trabajan con afectados por la enfermedad y en la investigación de tratamientos cada vez más eficaces sin perder la seguridad imprescindible en la esclerosis múltiple. Disculpadme un momento porque se me cansa la voz, esto es uno de los muchos síntomas que tiene esta enfermedad y a lo mejor no me escucháis demasiado bien, lo intento. Unificación a nivel nacional de los criterios de valoración de la discapacidad para la esclerosis múltiple. Este hecho garantizaría la objetividad de los procesos de valoración de la discapacidad. Y ahora os va a seguir con el decálogo hablando, yo ya no puedo más, Manuel, que es el vicepresidente de ABEMPO. Disminución de los recortes sociales y los retrasos en las subvenciones y ayudas por parte de las administraciones públicas y entidades privadas, de modo que no afecten al mantenimiento del tejido asociativo. Mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y que no se limite el 2% que exige la legislación en la contratación de personas con discapacidad. Más apoyo de las administraciones públicas hacia las familias de los afectados por la esclerosis múltiple, que son los principales cuidadores de los afectados de esclerosis múltiple. Puesta en marcha por parte de los gobiernos central y autonómico de campañas para informar
a la sociedad de los signos tempranos de la esclerosis múltiple y factores de riesgo. Todo ello respaldado por materiales informativos y educación sobre la esclerosis múltiple. Incremento de la colaboración entre los servicios sanitarios primarios y secundarios por parte de los profesionales sanitarios para asegurar que los pacientes reciban un tratamiento adecuado durante toda la evolución de la enfermedad. Mayor sensibilización y solidaridad de la sociedad con las personas afectadas de esclerosis múltiple y sus familiares. Gracias por escucharnos y gracias a la representante de la alcaldía de Vigo, Ángeles Parra, concejala del ayuntamiento, por acudir a este acto también. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora, si queréis, Andrea es la trabajadora social, la que organiza esto todo. Aquí está. ¿Podemos ir dándonos la mano para hacer el cordón? Pues, a ver si llegamos desde las palomas hasta el cine. ¿Qué? Por la línea del medio, ¿no? Hola. Ay, hola. Falta poco. No nos mires. Venga, chicos, ¿os animáis a poner?